En la Comisión de Legislación de la Asamblea se recibió oficialmente la solicitud de antejuicio en contra del exministro de Defensa, Atilio Benítez, a pesar de que ya pasaron 20 días desde que la Fiscalía presentó la solicitud del proceso. El presidente de la Comisión sostiene que el retraso no es para dilatar el procedimiento. Y nosotros nos limitamos a considerar si este requerimiento cumple o no cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Si los cumple, vamos a conformar la comisión de antejuicio. Atilio Benítez es acusado por el Ministerio Público de 3 delitos: comercialización ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios en al menos 30 armas. Esta diputada de Arena lamenta que la institución castrense se vea salpicada por posibles actos de corrupción. Son señalamientos graves. Creemos que la Fuerza Armada es una institución muy respetada por toda la población. No se vale y no deberían de haber este tipo de actuaciones de parte de miembros de la Fuerza Armada. En la comisión se acordó agendar como punto único para la próxima semana analizar el proceso de antejuicio en contra de Benítez. El señalado es embajador de El Salvador en Alemania y para que sea desaforado se requieren 43 votos. Si procede conformar la comisión de antejuicio, ese debe ser el primer paso. Y será la comisión de antejuicio la que analice ya si hay lugar o no a formación de causa. Pero el primer paso es dirimir si procede o no conformar la comisión. Atilio Benítez fue ministro de la Defensa Nacional en 2011, durante la administración de Mauricio Funes. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.